Entonces, sospecha de sepsis shock séptico, evaluar rápidamente. Evaluar rápidamente no es con estos scores, es función vital. ¿Para qué? Para descartar rápidamente, ¿no? Causas infecciosas o no infecciosas. Si la infección no es confirmada, tienen que reevaluar constantemente, sobre todo buscar causas no infecciosas. Vuelvo a repetir, pacientes adultos mayores, hipotensión por infarto o tromboembolia pulmonar que puede simular una neumonía, ¿no? Y esto sí yo le he agregado, ¿no? Todo lo que he puesto en cursiva o en azul, yo lo he agregado. También infecciones no bacterianas. En la pandemia, y no creo que pocos casos también ahora que no hay tanto COVID, por decirlo así, había pacientes con taquipnea, taquicardia, quizás no tanta hipotensión, que podías tú pensar que era bacteria, pero no, era virus, ¿no? Influenza siempre va a haber, también te puede dar fiebre. Entonces, no es igual antibiótico, no es igual a mero banco, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, mucha sospecha de que pueda ser una infección no bacteriana, ¿no? Neumocistis no te da tanta fiebre, pero te puede dar neumonía y no tienes que darle antibiótico, mero banco, ¿no? Y ojo, hay neumocistis no solamente en VIH, ¿no? Sino en algunos pacientes inmunosuprimidos y en algunos pacientes no inmunosuprimidos también hemos visto. Entonces, si no hay infección, suspendan o pueden suspender nuevamente en alguien que no está en shock séptico los antibióticos, ¿no? Que hasta un tercio de casos pueden no ser al inicio pensar en sepsis, pero no lo eran, ¿no? Y ahora, eso no quita que el paciente lo revalúen y si que aparece algo que sugiere infección, puedan reiniciar los antibióticos, ¿no? ¿Y por qué no dar mero banco a todo el mundo? Porque hay efectos adversos, ¿no? Principalmente alergias, ¿no? Sobre todo a la vancomicina, a veces si no lo administras muy rápido puede haber hipersensibilidad, ni qué decir, toxicidad renal, algunos casos de trombocitopenia por carbapenems, también infección por el clostridio y lo principal, resistencia a antibióticos. En mi época de internado, lo más que se usaba era ceftriaxona y a mí me parecía que a todos le daban ceftriaxona, ¿no? Cosa que podías usar otros antibióticos de menor espectro, ¿no? Y 25 años después, ¿qué tenemos? Las E. coli BLE, resistentes a vancomicina o las Klebsiella resistentes a carbapenems, ¿no? Que nos íbamos a imaginar hace 25 años que iba a existir eso. Entonces, ahora en pandemia se ha usado mero banco para todo. En hospitalización se sigue usando mero banco a pacientes que están chocados por otra causa. ¿Qué vamos a tener en 10 años? ¿Qué van a tener ustedes en 10 años para usar en los pacientes? Y eso, no estoy hablando de la UCI. Eso es porque es importante no dar antibióticos a todo el mundo. Ya, ahora sí, si el paciente viene chocado o con shock séptico, claramente, o sí, tienes que usar los antibióticos dentro de la hora, si hay shock. Y si no hay shock, pues digamos que pedir pruebas para confirmar realmente 3 horas, pues, ¿no? Pero un paciente con sepsis realmente sí se puede chocar rápido, ¿no? Ahora, la guía te dice que no uses procalcitonina para decidir el inicio de los antibióticos. Sí puedes usarlo para decidir si el paciente ya está estable, para decidir retirar el antibiótico, pero no para iniciar, ¿sí? Pero la evaluación clínica sí tienen que hacerla y no con monitor, no con solo saturómetro, ¿no? Sino presión arterial medida, clínicamente ver al paciente si luce o no luce infectado, ¿no? Cuando vean una verdadera, verdadera pielonefritis aguda, esa es la clásica cara de una sepsis, ¿no? Pero sin haber usado antibiótico. Esa es la verdadera cara de una sepsis. Pero pielonefritis aguda, dolor lumbar unilateral, náuseas y vómitos y fiebre, ¿no? Pero ahora a todas las lumbargias mecánicas les hacen PPL y va a salir positivo, ¿no? O va a ser doloroso. Y eso no es igual a pielonefritis.